Pues les presento a profesor Marcus, Gabriel y profesor Ernesto Castro. Esta tarde, ahora a las 5, va a hablar Ernesto, luego Marcus, y Ernesto va a darnos una primicia que es sobre las líneas del sistema filosófico que está construyendo, cómo podemos obtener de ahí una ética de la generosidad. Así que vamos a ver por qué. Vamos allá. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Muchas gracias al Gabinete Literario por prestarnos este espacio maravilloso. Ya quisiera yo tener un gabinete con un rompimiento de gloria como este en Madrid. Muchas gracias también al señor alcalde por asistir. Voy a retomar un poco la breve exposición que hice de mi sistema esta mañana, para los que no hayáis venido. Allí expliqué esta mañana que el nombre que tiene provisionalmente mi sistema filosófico, que está en construcción, es naturalismo genérico. Y la tesis básica, resumida en una frase, es que la naturaleza existe, o lo natural existe, pero no como algo dado, como algo fijo, como algo preestablecido, sino como un proceso de producción de nuevas posibilidades. Entonces, el naturalismo genérico es un esquema general de carácter filosófico para entablar una serie de diálogos con la política, con el arte, con las ciencias, donde se analice ese elemento natural que lo que hace principalmente es ejercer de fuerza dinámica transformadora de la realidad existente. Expliqué brevemente pues, cómo esto tiene una concreción en el campo del arte, la idea de lo genial, una estética que no involucre la idea de lo genial es una estética estática, porque puede dar cuenta de las artes que existen, pero no de cómo se generan esos géneros. Como van a ver, este es el campo léxico en el que nos vamos a mover, el genio en el campo del arte, la regeneración en el campo de la política. El problema fundamental en el campo de la política, más allá de las decisiones de izquierdas o de derechas, es cómo se regenera una sociedad, es decir, cómo se mantienen una serie de estructuras invariantes, instituciones, valores, reglas de juego, a pesar de que los individuos que están en el poder o en condiciones de subalternidad van cambiando. Y en el campo de la ética, era lo que dejé como un cliffhanger, como un clickbait en suspenso o en suspense, es la generosidad. La generosidad tiene ese carácter productivo, generador y transformador del marco de reglas y de conductas éticas en las que nos desenvolvemos. Entonces, esta es la propuesta que quiero aquí plantearles. Como ven, es un sistema que se está construyendo. Entonces, les pido un poco de piedad hermenéutica ante lo que les voy a exponer, porque es más bien los rudimentos. De hecho, agradeceré mucho que me planteen objeciones, comentarios, preguntas, para así poder profundizar en las cuestiones que aquí voy a plantear. Antes de plantear mi propuesta, pues quisiera revisar qué entendemos por ética y qué entendemos por moral, y si son dos cosas distintas. En la filosofía académica se suele entender que la moral es, por su etimología, las costumbres, mores, en latín, las costumbres de un pueblo, de una sociedad, de un conjunto de individuos, mientras que la ética, para muchos filósofos, sobre todo analíticos, sería la reflexión académica acerca de esas costumbres. Entonces, unos individuos tienen una serie de prácticas, la tauromaquia, la ablación del clítoris, y luego hay unos académicos que reflexionan si eso es correcto, incorrecto, bueno o malo. Bien, a mí me parece que esta distinción entre ética y moral es profundamente elitista, porque presupone que las sociedades o el pueblo no formado académicamente no reflexiona o no tiene unos criterios de valoración, además de unos valores asociados a un determinado tipo de prácticas. Es decir, ya de manera inmanente, pues en la ablación del clítoris o en la tauromaquia, existe, sin necesidad de que los filósofos vengan a dar la turra, pues una serie de valoraciones, de argumentos a favor y en contra. Es decir, que esta distinción entre ética y moral, a mi juicio, no es correcta. La distinción que yo prefiero, y la heredo de Gustavo Bueno, es que la moral trata principalmente de las costumbres colectivas, mientras que la ética versa esencialmente sobre la conducta individual. Entonces ya tenemos aquí por lo menos una demarcación más clara, aunque sea como puntos límite. Es decir, por un lado tenemos, como no es posible vivir totalmente aislado o totalmente fundido en sociedad, porque somos seres sociales, pero no eusociales todavía, por lo menos hasta que llegue el ser superior del que nos habló Juan Carlos esta mañana, como no somos seres eusociales donde nuestra identidad quede fundida con el todo, pues siempre hay una tensión constante entre la ética y la moral, entre lo que demanda el conjunto de prácticas colectivas en las que nos encuadramos y las virtudes del individuo. Pues por ponerles un ejemplo, la disciplina científica que en realidad se ocupa de la ética
y que ha estado guiando los protocolos éticos desde el origen de la humanidad es la medicina. La medicina trata de la preservación del cuerpo individual. No existe medicina en lo social. De hecho, es un gran peligro empezar a hablar de, bueno, existe como epidemiología, etcétera, pero uno de los grandes, unas grandes tentaciones de la política es pensar que el adversario no es un igual, no es un interlocutor legítimo, sino que es un virus, que es una amenaza, que es una invasión, en fin, este tipo de patologizaciones o medicalizaciones de la política o de la moral. Un ejemplo que les podría poner de conflicto entre moral y ética, sin entrar ya en el rango de las sociedades desarrolladas que tiene el Estado, pues sería el conflicto que se plantea un adolescente cuando su grupo social pues le fuerza a consumir drogas o a fumar o a beber lo que sea, aunque desde el punto de vista de la ética individual eso puede llevar una serie de peligros. ¿Bien? Entonces, esta es lo que voy a hablar aquí principalmente es desde el punto de vista individual, pero insisto, como casos límite, porque no existe ética sin moral y no existe moral sin ética. Como somos individuos que no vivimos aisladamente de manera como Robinsones, toda ética tiene siempre una dimensión individual y luego colectiva, ¿vale? Y digamos que lo interesante es ver las conexiones que existen entre la ética individual y la moral colectiva. Eso es lo que... Y la generosidad, esto es lo que quiero yo sostener aquí, la generosidad es ese puente que permite saltar del yo al otro. Vale. ¿Qué es la ética? Ya hemos distinguido ética y moral, pero vamos a profundizar un poco más en la ética. La ética, en filosofía moderna, se entiende principalmente como una teoría de la acción racional. Es decir, hay una serie de objetivos, una serie de fines, y lo que se trata es de establecer una serie de tácticas, de estrategias, de planes y programas, de medios para ese fin. Claro, el problema que se plantea de inmediato es, ¿esos fines vienen dados de antemano o se alcanzan a posteriori? Es decir, la causa final, que hablaban los escolásticos, es una causa que se da al final o al comienzo. Lo más plausible, casi parece que de cajón, es que esos fines para los que la racionalidad instrumental pone medios, pues estén al final. Es decir, que la forma de justificar nuestros actos es en base a las consecuencias, a lo que viene después de la acción. No tiene mucho sentido justificar una acción, en principio, en base a lo que ha sucedido antes de que ésta intervenga en el mundo. Esto es lo que en filosofía académica se conoce como el consecuencialismo. El consecuencialismo es una teoría de la acción racional que considera que las acciones morales son virtuosas, buenas o malas, dependiendo de sus consecuencias. ¿Bien? Son los fines los que justifican los medios. Ya ven aquí los problemas éticos que esto plantea. Si el asunto principal es maximizar la utilidad agregada, esta es una teoría sostenida sobre todo por los utilitaristas del siglo XIX, Bentham, John Stuart Mill, aparentemente se podría justificar el sacrificar a un individuo inocente para apagar o acallar un clamor social. Este es un ejemplo que se suele poner muy, muy a menudo. Pues supongamos que es muy típico, ¿no? Hay una falsa creencia popular de que un determinado individuo ha cometido un determinado crimen, pues desde el punto de vista del consecuencialismo sería legítimo, aún no teniendo pruebas de ello, condenarle para acallar las posibles revueltas que podrían agravar la situación. Como ven, esto tiene una concreción concreta y una aplicación a problemas actuales como la cultura de cancelación, la polarización política, etcétera, de primer orden. Claro, el problema que tiene el consecuencialismo es que no queda muy claro si se debe maximizar la utilidad en cada acto o a largo plazo. Aquí es la diferencia que existe entre el consecuencialismo del acto o el consecuencialismo de la regla. Si aceptamos el consecuencialismo del acto, que aparentemente es el más racional, es decir, se trata de maximizar las consecuencias beneficiosas en cada acto concreto, por lo tanto no habría reglas, sino que todo sería una constante excepción. Esta posición, que aparentemente parece la más lógica, está llena de problemas, digamos, de orden, si se quiere, parafilosófico. Porque si cada individuo tuviera que estimar, calcular, anticipar las consecuencias de cada acción individual, nunca haríamos nada. Y ni siquiera existirían instituciones como la verdad. Porque uno, digamos, es veraz y la mentira siempre se entiende que es parasitaria de la verdad, o el free rider, el mentiroso es un free rider, es un polizonte que se aprovecha de que los demás suelen creer en la palabra ajena. A un mentiroso lo que más le conviene es que el resto de personas sean veraces, es decir, que tanto den la palabra como la reciban pensando que es verdadera.
El problema que tiene este consecuencialismo del acto, insisto, es que destruye, aparte de destruir los valores, se lleva a la impotencia porque obligaría, insisto, a calcular casi de manera imprevisible cuáles son las consecuencias de cada acción. Por ese motivo, la mayor parte de los consecuencialistas, esto también llevaría un montón de actos hipócritas, es decir, cada individuo buscaría ser polizonte, buscaría que los demás creyeran en otras cosas. Aquí les puedo poner un ejemplo muy conocido de, suele poner Slavoj Žižek sobre lo que él denomina el sujeto supuesto de saber o el gran otro. Él cuenta pues, cómo, no recuerdo qué físico, qué mecánico cuántico muy conocido, puso una herradura de la buena suerte hacia arriba en la puerta de su despacho y le preguntaron, pero bueno, usted que es un hombre racional, ateo, ¿qué hace poniendo ese símbolo de la buena suerte ahí? Y él respondió, es que me han dicho que sigue dando buena suerte aunque no creas en ella. Pues bien, una sociedad de consecuencialistas del acto serían individuos plenamente hipócritas que buscarían que los demás creyeran genuinamente en ciertos valores a largo plazo, mientras que él buscaría siempre ser la excepción a la regla. Por ese motivo, la mayor parte de los consecuencialistas, ya desde finales del siglo XIX, llegaron a la conclusión de que el único consecuencialismo lícito es el consecuencialismo de la regla. Es decir, que hay ciertas reglas que más o menos funcionan, van funcionando, a largo plazo, pues es conveniente decir la verdad y no mentir, y así una serie ser altruista o por lo menos ser cooperativo en lugar de hostil, etcétera, etcétera. Pero como ven, aquí lo que en principio era una justificación de los actos a partir de las consecuencias, de las causas finales que vienen al final, termina siendo una justificación de los actos por causas finales que vienen al comienzo, es decir, de reglas que uno acepta de antemano y por medio de las cuales actúa. ¿De acuerdo? Este es el punto de contacto que demostró hace unos años Derek Parfit entre el consecuencialismo y su gran alternativa académica, que es la deontología. Para los deontólogos o deontológicos, los actos morales se justifican no en base a las consecuencias, sino en base a los principios. El autor más conocido a este respecto es Kant, evidentemente, ¿no? Que llegó a afirmar taxativamente que si unos asesinos vienen a preguntarte a tu casa dónde está escondido tu amigo al que van a matar, tú debes decirle la verdad. Porque hay una regla que es una máxima que se eleva a ley universal, que es la máxima de decir siempre la verdad. ¿De acuerdo? Un problema que tiene la deontología, como ven, les voy a ir llevando poco a poco hacia mis posiciones, pero antes quisiera por lo menos agotar este campo para que vean que yo por lo menos no es arbitrario, es decir, que yo estoy intentando elegir, que no he elegido a voleo, lo primero que ha salido, no he tirado una moneda al aire, sino que he intentado buscar aquella teoría ética que para mí da cuenta de los fenómenos morales o éticos de una manera más plena. La deontología siempre tuvo el problema de que era excesivamente formal, es decir, en Kant desea que tu máxima acción práctica prudencial se convierta o se pueda convertir en ley universal, ¿de acuerdo? Esto es una visión formalista de las reglas o de las normas, de las máximas, de los principios, que en principio puede ser rellenada de cualquier asunto. Esto fue señalado en el año 1922 por Max Scheler en un famoso texto sobre la ética material de los valores. Él sostenía que la ética no trata tanto sobre estos principios, sino sobre los valores concretos a maximizar. Y posteriormente, pues, tuvo como un gran contraejemplo histórico el caso de Adolf Eichmann. Eichmann, de una manera célebre, en su defensa contra el Estado de Israel, argumentó que él actuaba kantianamente, que él, Adolf Eichmann, un nazi, colaborador del Holocausto, importante y responsable político en ese genocidio, pues sostuvo que él simplemente estaba siguiendo la máxima que elevaba a condición universal de matar a los judíos. Entonces, para los nazis, la máxima prudencial de exterminar a las razas inferiores era una máxima que se podía perfectamente, a su juicio, elevar a condición universal. Supongo que Marcus luego me criticará abiertamente esta posición, pero creo que es una objeción importante e interesante a plantear. Desde luego, él no incurre en este, porque él piensa más bien en términos de hechos más que de principios. Vamos luego a ello. Entonces, la tercera gran alternativa, a esto vamos, la tercera gran alternativa frente al consecuencialismo y frente a la deontología es la ética de la virtud. Si el consecuencialismo trata de lo que viene después y la deontología de lo que viene antes, la ética de la virtud, que es una corriente filosófica muy antigua, pero que se ha reivindicado sobre todo en el siglo XX, de lo que se fija es en el del ahora. Es decir, está más centrada en aquellas potencias, vis en latín,
que viene de Vir, varón, sobre todo tiene que ver con la potencia, con la capacidad, la vis dormitiva, hay muchas bromas a este respecto, ¿no? La fuerza o la potencia. Entonces, la ética de la virtud lo que hace es analizar cuáles son aquellos atributos de excelencia personal, no solamente en el plano de la acción, sino en el plano emotivo, en el plano de la intención, que al mismo tiempo que respetan ciertos principios, son capaces de aplicarlos a casos concretos, sin entrar en estos formalismos tan abstractos, ¿de acuerdo? Como digo, esto es una teoría que tiene sus orígenes pues, más remotos en Platón, en Aristóteles, en la filosofía griega, pero que se recupera sobre todo a partir del año 57, con un artículo muy conocido de Elizabeth Armstrong, la discípula de Ludwig Wittgenstein, titulado Teoría moral moderna, y luego posteriormente a las de McIntyre y una serie de filósofos, tampoco voy a darles mucho la turra con nombres propios, por si acaso. Entonces, la idea fundamental es la idea de virtud, que son, insisto, atributos de excelencia personales, donde no solamente se tiene en cuenta la acción, sino el agente y, sobre todo, los fines y las causas. Y, junto con la idea de virtud, la mayor parte de los teóricos de la ética de las virtudes han reivindicado el concepto de eudaimonía. Frente a un concepto muy restringido del bien o del deber, que era el concepto fundamental en la deontología, un concepto muy estrecho de felicidad o de placer o de utilidad en el consecuencialismo, los teóricos de la virtud, los éticos de la virtud, lo que han contemplado es una visión más amplia del bienestar. Eudaimonía es una expresión en griego que se puede traducir literalmente como buen genio, tener buen genio, buena suerte, pero es una buena suerte trabajada, ¿no? Eudaimonía también se traduce a veces como florecimiento, como bienestar. Se trata de un concepto de felicidad no meramente subjetivo. La felicidad para los griegos no consiste en estar en un estado de éxtasis alegre todo el rato, que sería una especie de enfermedad mental, sino que se trata de uno realizar sus capacidades. Para un griego, ser feliz consiste en tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, para que se hagan una imagen así medio popular. ¿De acuerdo? La pregunta que se plantea en la mayor parte de los teóricos de la virtud es si ser virtuoso es suficiente para ser feliz. La mayor parte de ellos dicen que es necesario ser virtuoso, pero ¿es suficiente? ¿Basta con ser virtuoso para ser feliz? Las dos posiciones aquí son, por un lado, la de Aristóteles. Aristóteles dice claramente que no. Es decir, uno puede ser virtuoso, pero carecer de las condiciones de posibilidad para ejercer esa vis, esa potencia. Entonces, dice Aristóteles, que sin unas condiciones materiales y sin una situación concreta, pues la virtud no se convierte en felicidad. El ejemplo más claro que podríamos poner es el de los campos de concentración. Siempre se ha dicho, Primo Levi lo dijo y luego muchos autores que han escrito sobre eso, que los campos de concentración es la deshumanización tal del ser humano que allí no era posible la acción moral. Pero no por lo que estaban haciendo los nazis, sino que dentro del propio campo de concentración los presos, pues a la mínima se robaban las cucharas, se quitaban el manto, les quitaban o sea que entre ellos se comportaban de esa manera, porque era un contexto de pura supervivencia. Entonces, para Aristóteles es evidente que no basta con la virtud, también hay que tener una serie de condiciones materiales para poderla realizar. Mientras que Platón y los estoicos más bien afirman que sí, es decir, que basta con la virtud para ser feliz. Aquí hay dos variantes, como están viendo. Platón, sobre todo, hablaba de la virtud en términos teoréticos. Hablaba de la virtud, por ejemplo, como la contemplación del bien o como el devenir divino, el convertirse divino a través de la contemplación de determinados modelos y su aplicación luego práctica. Mientras que en los estoicos, la idea de virtud tiene un carácter menos dianoético y más ético. Para Marco Aurelio, para Epicteto y posteriormente para Spinoza, la virtud es su propia recompensa. El virtuoso no espera una recompensa en el más allá, sino que el ejercicio de la virtud le hace feliz en el presente. Kant, de alguna forma, que es un crítico de estas teorías de la virtud, pero que tiene de alguna forma una teoría de virtud incorporada en su propia ética, llega a decir de una manera célebre en la Crítica de la Razón Pura, lo repetirá en la práctica, que ante la pregunta ¿qué debo hacer? Debo actuar de tal forma que me convierta en ser digno de ser feliz. Para Kant no está claro que seguir los imperativos categóricos te haga feliz. Lo que te hace es meritorio de felicidad. Y ahí es donde él dice que un postulado de la razón práctica es la existencia de Dios como el garante de la unidad entre virtud y felicidad. ¿De acuerdo? Entonces, como ven aquí, están las diversas más o menos escuelas.
podríamos llamar incluso hay una escuela que a mí me interesa mucho, que es la del virtuosismo platónico. Para el virtuosismo platónico, autoras como Iris Mardoch, la novelista y filósofa en La superioridad del bien, pues ella sostiene que la virtud por excelencia, la felicidad, se alcanza a través de la virtud de la contemplación de la realidad. Entonces ella sostiene, en términos muy pascalianos, que el yo es odioso y que toda ética se basa principalmente en el desapego del yo. Es una visión también, si se quiere ver, muy budista. Entonces, para Iris Mardoch, el ejercicio de la virtud es siempre una virtud teorética, es el desapego de respecto del propio yo, el descentramiento, la neutralidad y la aproximación a la realidad. Entonces, ahí efectivamente, ser virtuoso en términos teóricos es también ser feliz en términos teóricos. Les explico esto también porque hay otra escuela paralela a esto que les estoy explicando, que es lo que se conoce en epistemología como epistemología de la virtud o teoría de la ciencia de la virtud, que sostiene al final que las ciencias no se definen por la comprobación empírica, ni por la predicción de hechos futuros, ni por el establecimiento de paradigmas, sino que las ciencias se definen sociológicamente porque establecen una serie de virtudes de tal forma que uno no puede participar de esos campos disciplinarios sin atenerse a ese fair play. Marcus nos estaba contando que acababa de debatir justo con el ministro de Sanidad alemán, que tiene dos tesis doctorales, una en epidemiología y otra en filosofía, discípulo John Rawls, así son los ministros en Alemania, lo que no les quita que sean mentirosos, porque uno puede ser muy virtuoso teóricamente, pero muy poco virtuoso prácticamente. Y claro, un ministro tiene que mentir prácticamente cara al público, pero a la hora de debatir con un colega, pues como ya está en otro campo, le acaba de reconocer justo hace un par de horas a Marcus que sí, que tuvo que mentir en un determinado caso, que aquello que dijeron aquellos estudios no eran del todo correctos. Entonces, la teoría que se tiene en buena medida en ciertos campos, Ernest Sosa y otra serie de autores, sostienen que las ciencias se caracterizan por una serie de virtudes como la honestidad, la transparencia, la apertura de mente, etcétera, ¿vale? Lo dejo aquí porque esto es algo que está en Platón, pero que luego tiene otras aplicaciones concretas que aquí no vamos a desarrollar. Aquí lo que me interesa sobre todo es la otra concepción de la filosofía platónica. Es decir, porque hay un platonismo, vamos a llamarlo así, místico, teorético, ¿no?, donde efectivamente la virtud máxima es la contemplación de Dios o la contemplación del COVID-19, lo que toque, ¿no? La contemplación de la realidad última del mundo, la psicodelia, lo que sea. Pero luego hay un Platón más práctico, que se ve sobre todo en los textos como El Político, etcétera, donde él explica cómo a través de la acción moral, los seres humanos se divinizan. Es decir, hay acciones como la del propio Sócrates, de sacrificio, que ya son sobrehumanas, lo que en ética se conoce como supererogatorias. No son obligatorias, o sea, no es obligatorio que te quedes a ser sacrificado injustamente por las leyes de la ciudad en la que te criaste, pero desde luego es algo elogiable y heroico, ¿no? Entonces, de alguna forma, la teoría de la virtud, sobre todo las que se conocen como basadas en la idea de la gente, sostienen esta idea. No existen los valores morales antes de los ejemplos morales. Es decir, son las conductas virtuosas de individuos concretos que crean determinados cánones de ejemplaridad los que, a posteriori, crean las reglas. Más o menos lo están entendiendo. Las reglas, a diferencia de lo que pensaba la deontología, no están a priori. Las reglas y las normas y los principios no están dados in illo tempore en unas tablas traídas de la zarza ardiente, sino que las reglas surgen a posteriori por las determinadas conductas que nos impresionan y se nos presentan como modélicas y como dignas de ser imitadas. Hasta que Sócrates no se sacrifica por su ciudad, podríamos decir que no existía el concepto o la regla o la idea de patriotismo crítico. Es decir, Sócrates, de alguna forma, yo creo que podría argumentarse, es el que inventa ese concepto. La idea de que uno puede ser muy crítico con su patria y, no obstante, fiel a ella. Sócrates, como he sabido, apenas salió de Atenas y las dos veces que salió fue para participar en la guerra del Peloponeso. Y se quedó a morir por las leyes de su ciudad como un gesto de desobediencia civil, pero también de fidelidad a las leyes que le habían dado sustento y le habían permitido crecer. ¿De acuerdo? Entonces, hasta otro ejemplo que podríamos poner mucho más universal para... El de Sócrates es bastante universal, pero el de Jesucristo, ¿no? Es decir, para determinadas versiones del cristianismo, el cristianismo no es otra cosa que una imitatio Christi. Es un seguimiento de los valores encarnados de manera máxima en el Redentor, ¿bien? En el Mesías. Entonces, de alguna forma, las teorías de la virtud, las que más me interesan a mí, por ejemplo, la de Linda
Zagrzebski, son teorías de la virtud que tienen esta, tesis interesante. Antes de que surjan las reglas, hay un determinados tipos de conducta, que yo llamaría generosas, que producen nuevos valores o incorporan nuevos sujetos a la consideración moral. ¿De acuerdo? Aquí también podría seguir profundizando en esto, como sobre todo acudiendo a la obra de Javier Gomá, su Tetralogía de la Ejemplaridad, donde explica pues, cómo eso, cómo al final los seres humanos aprendemos por imitación, por mímesis, y cómo las reglas y las normas se van creando a posteriori a partir de determinadas conductas que en época podían parecer atrabiliarias, exageradas, estéticas, delirantes, pero que a posteriori, por la imitación que producen, crean nuevos cánones de conducta. ¿De acuerdo? Bueno, respecto a la ética de la virtud hay varias objeciones, algunas de ellas me parecen bastante legítimas. Este es el campo en el que yo me voy a desenvolver. Es decir, para mí la ética tiene que ver principalmente con la virtud. Cuando yo hablo de la generosidad, de una ética de la generosidad, entiendo que la ética tiene que analizar principalmente cuáles son las virtudes que están funcionando y que permiten el desarrollo moral. No voy a entrar en valoraciones de si esos desarrollos son generativos o degenerativos. Pero lo que permite que nuestras morales se vayan evolucionando son los actos de generosidad, que ya voy anticipando la tesis, son actos en los que se producen nuevos valores, como este del patriotismo constitucional, patriotismo constitucional, eso es muy Habermas, patriotismo crítico, todo está en Platón, o sea que no se preocupen, que seguramente si ustedes lo leen con cuidado aparece por ahí lo del patriotismo constitucional. O bien crea nuevos valores o bien incorpora nuevos sujetos de consideración moral, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de Jesucristo, en buena medida lo que hace es una expansión de la comunidad moral que para los judíos estaba muy restringida étnicamente, ¿de acuerdo? Y de género, cuando San Pablo dice aquello de que ya no hay gentil ni judío, ya no hay griego ni bárbaro, ya no hay hombre y mujer, sino que somos todos unos en Cristo Rey, ¿no? Vale, una cuestión que se le ha planteado la ética de la virtud es que es incodificable. Es decir, que no se puede crear un código de buenas prácticas ni tampoco una suerte de algoritmo que te diga qué acciones son buenas y qué acciones son malas. Y a mí esto, más que ser una crítica o una objeción, me parece que es uno de los puntos fuertes. La ética de la virtud, la ética de virtud, tal y como yo la entiendo, es más bien una ética, insisto, es una genealogía de la moral, por hablar en términos de Nietzsche. Es decir, es un estudio histórico de cómo se han ido transformando nuestros modelos y nuestros cánones de virtud. Es decir, no es una ética, es una ética que tiene en cuenta la normatividad, pero que no incurre en una especie de paternalismo de decirle a la gente qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Otra objeción que se le suele plantear es que incurre en el relativismo moral. Pues hay tantas virtudes como sociedades, ¿no? Y en una sociedad será virtuoso determinada práctica y en otra cosa. Claro, esto es un problema que no solamente enfrenta la ética de la virtud, sino cualquier propuesta. Marcus empieza su libro justamente criticando el relativismo, porque es un problema de primer orden. Aquí yo sostendría lo siguiente. Aquí la genealogía y la moral tiene que apoyarse de manera decisiva en la antropología cultural y darse cuenta que esa antropología es una ciencia humana, que sigue incorporando en su seno pues, unos sujetos operatorios, que son los seres humanos, pero que el rango de acción de esos sujetos es limitado. Como les he explicado previamente, una característica de los géneros sociológicos, políticos, artísticos y humanos, les di tres notas, que son iterables, que son normativos y que son históricos. Regreso rápidamente sobre lo que expuse esta mañana. Todo género, pero insisto, tanto la literatura como la política, como el conjunto del mundo, tal y como yo lo entiendo, está compuesto de géneros, que no son reductibles entre sí, pues son iterables en el sentido de que la función principal de un género es pervivir en el ser. Les puse el ejemplo esta mañana de las especies darwinianas. Una especie darwiniana se define como un individuo pertenece a una especie si de su cruzamiento con otro individuo de esa especie hay un espécimen fértil. Lo pusimos como ejemplo, el caballo y la burra son dos especímenes de dos especies distintas porque su cruzamiento produce el mulo, que no es fértil. Entonces es la reproducción, es la continuidad histórica, es la posibilidad de reproducirse en el tiempo lo que define un género. Y aquí las virtudes en su aplicación social funcionan como géneros, en el sentido de que igual que garantiza la reproducción del cuerpo social. Este es el asunto. Hay determinadas virtudes que no son virtuosas en realidad, porque no aseguran esa reproducción a futuro.
Y así se ve que, igual que hay una serie de universales antropológicos como la prohibición del incesto, que tienen su fundamento, que luego se ha descubierto a posteriori, mucho después de que se pusieran esa serie de normas, que tiene un fundamento biológico, porque puede haber una degeneración del pool genético en caso de que haya cruzamientos entre miembros de la misma familia, hay también una serie de virtudes que con diversos nombres y con quizás determinados eclipses se han ido manteniendo a lo largo de la historia. Y principalmente yo les señalaría las cuatro virtudes cardinales y las tres teologales. Las cuatro virtudes cardinales que están en Cicerón y que posteriormente sistematiza Santo Tomás, pues son la tolerancia, la templanza, la valentía, la justicia y la prudencia. Esto no quita, ojo, que en determinadas épocas y en determinados contextos no surjan contravalores. Pues como, por ejemplo, pues la cobardía, la injusticia, la imprudencia, el desenfreno. Pero estos contravalores siempre surgirán como como valores productores de otros campos. Es decir, el desenfreno, la imprudencia, por ejemplo, podrían ser valores estéticos. Y así desde la bohemia, la vanguardia, hasta el trap, por engarzar con el tema que yo he tratado popularmente de manera más exitosa, pues son conductas que tienen un valor estético, aunque puedan no tener un valor ético. Insisto, mi propuesta es una propuesta pluralista, que entiende que hay géneros y que estos géneros pueden entrar en conflicto. Les he explicado previamente cómo hay un conflicto entre la ética y la moral, cómo hay un conflicto constante entre la ética y la política en el campo de la guerra, pero también en el campo de la estética hay un conflicto constante a veces con valores éticos, ¿no? Hay actos estéticos. Para André Breton el mejor performance es salir con una pistola a la calle y pegarse a tiros. Puede ser un acto muy sublime, muy chocante y muy potente, pero eso no quita que sea un crimen, ¿de acuerdo? Una cosa no quita la otra. La tauromaquia puede ser una obra de arte total, yo lo sostengo así, pero eso no quita que si consideramos al toro como un paciente moral, pues no sea también un acto inmoral o poco ético. Bien, entonces vamos a abordar rápidamente estas cuatro virtudes cardinales que aparentemente son las guías maestras, las guías maestras que te llevan desde el ejercicio de la virtud hacia la felicidad. Si eres templado, si eres valiente, si eres justo, si eres prudente, alcanzarás la felicidad. ¿Qué podemos decir acerca de estas virtudes? Es curioso porque se suelen aceptar como dadas estas cuatro virtudes cuando en realidad no son virtuosas prácticamente ninguna de ellas. O mejor dicho, son virtudes conservadoras. Lo que hace la templanza, la valentía, la prudencia y la justicia es conservar un status quo. La tolerancia, por empezar por alguna, es el canon de lo que Aristóteles entendía por virtud. Aristóteles entendía que la virtud estaba en el término medio entre dos extremos. Pues ni muy caliente, ni muy frío, templado. El problema que tiene esta virtud, que parece casi como paradigmática, es que está indiferenciada respecto a las demás. Es decir, es tan canónica o es tan paradigmática que no se diferencia tanto la prudencia. ¿Cuál es la diferencia realmente entre la templanza y la prudencia? ¿Acaso la templanza no es otra cosa que una prudencia individual? Y sobre todo, ¿tiene sentido hablar de la templanza como una virtud ética? Ser templado te puede venir bien a ti desde un punto de vista, de la temperatura corporal puede ser una virtud dietética. Pero no se ve la conexión, lo que yo les digo, la conexión con el otro. La templanza como virtud es una virtud del puro Robinson, de alguien que sí, que no se exalta mucho en una dirección o en otra, pero que no tiene en cuenta a los otros. Con la valentía ya empieza a haber un cierto desapego del yo. La valentía, de hecho, se suele definir como la valentía se suele considerar lo opuesto a la templanza y es una virtud muy distinta. De hecho, se podría decir que es la oveja negra de las cuatro, en el sentido de que es amoral. Es decir, puede haber actos criminales que sean valientes, ¿de acuerdo? Los terroristas, qué duda cabe, un yihadista kamikaze es un hombre muy valiente, lo que no quita que su acto sea inmoral. Ahí ya yo acepto que hay un conflicto entre la ética y la estética, pero que la ética se refute a sí misma y que una de las virtudes cardinales esté siendo practicada sistemáticamente por personas criminales es lo que no cabe en mente alguna, ¿de acuerdo? Sin embargo, se suele considerar que es una virtud porque ya involucra un cierto desapego al yo. Es decir, el valiente prefiere morir de pie a vivir de rodillas. Hay una cierta entrega a una determinada causa. Ahora bien, aquí se empieza a ver otro asunto que ya le preocupó mucho a Platón durante toda su obra y vida,
que es el conflicto entre las virtudes. Es decir, ¿existen acaso genuinos dilemas éticos surgidos de la lucha entre varias virtudes? Porque claramente la valentía se opone a la siguiente virtud que vamos a abordar, que es la prudencia. La prudencia suele ser temerosa, prefiere la inacción a la acción, mientras que la valentía suele incurrir en actos a veces un poco alocados. De hecho, insisto que es el tema más importante, a mi juicio, de la obra de Platón, que va desde el Laques, un texto de juventud, hasta el Político. Uno de los textos finales de Platón dice que la función de la política es trenzar, como si fuera una especie de tejido, la urdimbre de los valientes con la trama de los prudentes. De tal forma pues que unos se equilibren a los otros. Es decir, que entre, no sé si funcionan así más o menos los partidos o no, que los que son un poco cobardicas, por así decir, y que son más bien tendentes a la inacción o a la reflexión, pues se compensen con los que son más audaces o los más arriesgados. ¿De acuerdo? Llegamos entonces a las dos grandes virtudes, la prudencia y la justicia. Para los clásicos, no cabe la menor duda, la frónesis, la prudencia o la sensatez, lo traducen algunos, es la primera de las virtudes. ¿Por qué? Porque coordina al resto. Uno puede ser muy justo, puede ser muy valiente, puede ser muy templado, pero si no tiene la prudencia, si no tiene frónesis, no sabrá cuándo aplicar esas fuerzas personales. La prudencia es la virtud del kairos, del momento adecuado, es una virtud que tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo toca ser prudente? ¿Cuándo toca ser valiente? ¿Cuándo toca ser justo? Pues hay determinados contextos, hay posibilidades de acción y de inacción. La prudencia es lo que permite moverse en una gama de casuística, de grises, de ambigüedades, ¿de acuerdo? Claro, la gran crítica de los modernos a la prudencia es que la prudencia tampoco es ética, stricto sensu. Es decir, pues uno puede ser prudente pues, como una especie de pura táctica o estrategia. Acuérdense de los consecuencialistas del acto. Los consecuencialistas del acto eran muy prudentes. Vosotros creéis en la verdad que yo mentiré como me dé la gana. Vosotros pagáis impuestos que yo iré a la sanidad todo lo que me dé la gana sin pagar un duro. ¿De acuerdo? Desde Kant en adelante se entiende que la prudencia en realidad pues, no pertenece al campo ético porque en todo caso la prudencia lo que ofrece son máximas hipotéticas. Es decir, la prudencia no te dice taxativamente debes hacer esto, sino si quieres hacer esta cosa, si quieres maximizar este valor, debes realizar este tipo de conducta. O te recomiendo, te sugiero que hagas esta conducta. De nuevo, una de las características que tiene la ética de la virtud es que no es codificable, no es algoritmizable. No se puede convertir en un no es computable. No se puede convertir en un algoritmo que te diga claramente qué es lo que debes hacer aquí o allá. Hay un componente de arbitrio, de libertad, de decisión, etc. Vamos entonces, después de la crítica que hace Kant salvaje a la prudencia, a la última de las virtudes, la justicia. Muchos de ustedes se sorprenderán que la justicia sea una de las virtudes cardinales porque a día de hoy está considerada como una virtud principalmente social y colectiva. Y de hecho se podría decir que es el opuesto a la templanza en este sentido. La templanza tenía el problema de que era estrictamente individual y la justicia, tal y como la empiezan a concebir los modernos, es un fenómeno agregado. Para los griegos, la justicia es una justicia principalmente retributiva, do ut des, dar a cada quien lo suyo. Como vamos a ver, lo que hace la generosidad es ampliar los quienes y los suyos, los sujetos de derechos o los sujetos éticos y los objetos éticos. ¿Vale? Para los modernos, como digo, la justicia es dos cosas principalmente, la legalidad y la igualdad, que se pueden reunir en la equidad. La equidad es que cada uno sea igual ante la ley. Esa es la imagen que tienen los modernos de la justicia, imagen que está encarnada sobre todo en determinadas ficciones filosóficas, Gedanken Experiment, que hemos dicho bromeando esta mañana, del tipo el contrato social, el velo de ignorancia de John Rawls, etc. Pero aquí se ve, insisto, como de las cuatro, curiosamente, de las cuatro virtudes cardinales, una es dietética, la templanza, otra es amoral, la valentía, la prudencia parece una cuestión más bien de táctica y de estrategia, tipo consecuencialismo del acto, y la justicia se disuelve en lo social, ya no está en el campo ético, sino en el campo político o moral. Se ve
frente a estas tres, cuatro virtudes cardinales que aparentemente eran la solución a todos nuestros problemas, yo aquí les quiero proponer que revisemos rápidamente las tres virtudes teologales. Porque las tres virtudes teologales, consideradas como para mea pilas, tienen una textura distinta. La fe y la esperanza. La fe y la esperanza son dos virtudes teologales asociadas con la temporalidad y con la transmisión del credo. La fe se definía tradicionalmente como creer en lo que no vimos. La fe es la forma en la que se transmite el testimonio de la existencia de Jesucristo, de su encarnación y de la promesa de la segunda venida. Mientras que la esperanza es una virtud que tiene como objetivo esperar, anticipar o estar prestos a la llegada, a la segunda venida del Mesías. Curiosamente, fíjense, estamos hablando de dos virtudes que no son potencias activas, sino que son receptivas, son pasivas. Se trata de recibir una tradición, delegarla al futuro y de estar abierto a la expectativa de la redención, del juicio final, de la resurrección de los muertos, del cuerpo glorioso y lo que toque. Y es curioso que hay un filósofo contemporáneo próximo al realismo, o uno de los padres del realismo especulativo, que ha construido una ética de la esperanza. Estaba hablando antes con Marcus que uno de los puntos flacos del realismo poscontinental, como lo llamo yo, la escuela o la corriente filosófica en la que se encuadra la obra de Marcus Gabriel, tiene como un defecto, una pata un poco colgada, el problema de la ética. Salvo el caso de Marcus, prácticamente ningún realista ha abordado el asunto de la ética. Y pensando esto en el hotel, llegué a la conclusión de que no, en realidad, Quentin Meillassoux, que es el filósofo del que estoy aquí ahora hablando, ha construido toda una ética de la esperanza, que no les voy a exponer porque es una puta locura, donde para Meillassoux la actitud ética por excelencia es el ardor mesiánico en la esperanza por la resurrección de los muertos. Bueno, esto es una cosa que si quieren luego me preguntan, pero es una locura de padre y señor mío, el dios de los filósofos, tal, una cosa que no hay quien lo aguante. Pero bueno, lo dejo por ahí por si a alguien luego le interesa. A mí me interesa más bien cómo en la obra de Miguel de Unamuno, que pasó por aquí, estas islas de manera célebre, hay una inversión de este carácter pasivo de estas dos virtudes para convertirse en un carácter productivo. Unamuno modifica en el sentimiento trágico de la vida la fe y deja de entenderla como creer en lo que vimos para entenderla como crear lo que veremos. La fe, principalmente para Unamuno, es una virtud productiva o creativa que tiene que ver con el acto de caridad, de entregarse a los demás, de sacrificio desesperado. Curiosamente, esto es interesante, para Unamuno la esperanza es opuesta a la fe. Una vez que uno está desesperado porque piensa que va a morir, que no va a resurgir de las cenizas, etc., es entonces cuando convierte la inmortalidad, la fe en una inmortalidad, en algo que debe crear, que debe producir por medio de actos heroicos o actos desesperados. El ejemplo que pone él es nuestro señor Don Quijote, lo llama así en varios textos, el dios de los españoles es Don Quijote, que es un hombre desesperado, loco, de hecho, que desde la desesperanza tiene una fe productiva, tiene una fe hasta el punto de creerse y de crearse como caballero andante. Y aquí es donde se conecta estas dos virtudes teologales tan raras, pasivas, receptivas, con la que para muchos será considerada la cumbre de las virtudes, así lo dice Santo Tomás en la Prima Secundae, que es la caridad. La caridad para Santo Tomás es la primera de las virtudes teologales, que es una forma de amor hacia los demás mediada por la presencia de Dios. Muy rápidamente, para Santo Tomás, pero también para André Comte Sponville, las virtudes son suplementos o complementos al amor. Es decir, en una sociedad donde todos fuéramos amigos de todos o todos fuéramos amantes de todos, pues habría un lío importante de enfermedades venéreas, pero aparte no sería necesaria la justicia ni la entendida como el reparto entre dar a cada quien lo suyo, porque si fuéramos amigos o familiares todos con todos, se produciría una suerte de una situación de comunismo primitivo. Siempre algunos bromean que el comunismo pleno se produce dentro de la familia porque allí todo es de todos, en principio, y el televisor es del primero que se sienta delante de él, ¿no?, en el sofá. Y
Entonces, las virtudes se entienden, estas virtudes, sobre todo la caridad, se entiende como un suplemento del amor, pero en realidad caritas, charitas en latín, no sino una traducción del ágape griego. Muy rápidamente aquí les podría explicar cómo hay tres formas del amor en Grecia: eros, que es el amor físico, el corpóreo, el carnal, la atracción sexual, vamos a llamarlo así, que es siempre un amor de abajo hacia arriba. Es decir, Platón en el Banquete describe Eros como una eterna aspiración. Por eso los filósofos amamos el saber en el sentido de que consideramos el saber como algo por encima de nosotros, hacia lo cual tendemos. Eso es una lectura, evidentemente, posible de la filosofía. Otra lectura posible, etimológica, es que la filosofía no es amante del saber, es amiga. Es amiga. Filía, en griego, no quiere decir amor carnal erótico. Quiere decir relación entre iguales. El eros es un amor de abajo hacia arriba, la filía es un amor entre iguales, mientras que el ágape es un amor de arriba hacia abajo, igual que está el humor de arriba a abajo, etcétera, todo este tipo de cosas. Pues también el humor y el amor se pueden agotar en estas tres posibilidades. Pues bien, yo lo que les quiero proponer es que, frente a esta concepción, digamos, vertical o jerárquica de la virtud de la caridad, la generosidad, porque la caridad de alguna forma lo que hace es suplir una serie de deficiencias que no están cubiertas. Hay algunos autores, por ejemplo, como Jean Fogg, que dice que es necesario ser justo antes que generoso, del mismo modo que se tienen camisas antes de tener encajes, es decir, antes del exceso de la caridad o de la generosidad, es necesario un reparto equitativo de los bienes, ¿no? Entonces, frente a esta visión jerárquica de la caridad, yo lo que aquí les voy a proponer es la generosidad como la virtud productiva por excelencia. Vamos a explicarlo. La generosidad no es lo mismo que la solidaridad. La solidaridad es un estado objetivo de comunidad de intereses. Ser solidario es estar soldado con otro individuo, de tal forma que si tocan a una, nos tocan a todas. Es un lema feminista muy coreado en Madrid, en las manifestaciones del 8M. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. La idea es que el conjunto de las mujeres pues tiene una serie de comunidades de intereses comunes, como si fuera un lobby, y efectivamente la violentación de una de ellas es como una violentación de todas las demás. Bien, la solidaridad es un estado objetivo, un estado objetivo de intereses que se puede afirmar o negar. Frente a eso, la generosidad lo que hace es tender puentes entre comunidades de interés diversas. Esa es la característica que tiene la generosidad. Curiosamente, generositas es un término que en latín no se utilizaba apenas. En generositas en latín refiere principalmente a la nobleza o excelencia de la gens, de la familia o del patrimonio. El término que utilizaban en griego era megalopsigía y en latín magnanimitas. La idea era que es la magnanimidad o la megalopsigía, la generosidad, diríamos a día de hoy, es la virtud de dar, pero de dar al otro. Insisto, para Montaigne, entre otros muchos autores, no es posible ser generoso con los amigos. Porque dice Montaigne, los amigos no distinguen entre el tú y el yo, que es una visión de la amistad quizá demasiado holista o monista, pero allí donde hay una comunidad de intereses, uno no puede ser generoso respecto de sus propios hijos, puede serlo, o sea, en un sentido muy, muy laxo el término, pero comprendan lo que aquí les estoy intentando explicar. Uno puede ser solidario de sus hijos, porque sus hijos son una continuación de sí mismo, de alguna forma. La generosidad lo que hace es preocuparse por los intereses de alguien que no forma parte de tu comunidad previamente, ¿vale? Es una expansión de tu comunidad de intereses, ¿vale? Es la virtud de dar sin esperar algo a cambio. El que es generoso con sus hijos, no sé si espera que sus hijos luego no sean perversos y le meta en una de estas residencias donde el COVID campa a sus anchas, pero desde luego tiene una concepción, digamos, de la identidad expandida. Para que se fije más o menos, la solidaridad es un egoísmo expandido, es un egoísmo colectivo frente a la generosidad, que es el acto creador del altruismo. El altruismo viene a continuación. Primero hay que reconocer al otro como un sujeto de derechos o de deberes para a continuación ponerse en su lugar. Pero sin el acto previo de la generosidad ni siquiera sería contemplado como un sujeto que se puede poner uno en su lugar, ¿vale?
La generosidad, como digo, es la virtud de dar, pero para dar uno tiene que tener. Y desde Aristóteles en adelante, la principal posesión que tiene un individuo es sobre sí mismo. Es decir, el principal dominio es el dominio de sí. Y así es como curiosamente entendía Descartes la generosidad. Le voy a leer la definición que ofrece Descartes de la generosidad en el Tratado de las Pasiones del Alma, porque es una definición poco recordada y, sin embargo, a mi juicio, clave. Dice, así yo creo que la verdadera generosidad que hace que un hombre se estime en el más alto grado, que se pueda legítimamente estimar, solo consiste, en parte, en que él mismo sabe que no hay nada que verdaderamente le pertenezca excepto la libre disposición de sus voluntades, y no porque deba ser alabado o criticado, sino porque las usa bien o mal. Y en parte, en que siente dentro de sí mismo una firme y constante resolución de utilizarlas bien, es decir, de tener siempre la voluntad de acometer y ejecutar todas las cosas que él piense que son las mejores. En esto consiste observar perfectamente la virtud. Como ven, Descartes entendía por generosidad dos cosas, conciencia de sí mismo y confianza en uno mismo. Ser generoso consiste en hacer determinados actos sin buscar excusas por el hecho mismo de hacerlos. Es decir, por el hecho mismo de que uno ha decidido que determinada cosa es buena y la va a hacer. La voluntad le basta al generoso. No tiene que dar una explicación. En Aristóteles también se habla de que el magnánimo hace las cosas porque sí, que no busca una excusa. Tú podrías preguntar a un altruista por qué está siendo altruista. Pues porque, fíjate, los niños del tercer mundo, no sé qué. Pero el generoso da porque sí. Le puedes cuestionar el bien que está dando, pero no el acto mismo de la generosidad. Lo hace porque él es así. Este es el enfoque. Este es el enfoque de la teoría de la virtud. La teoría de la virtud no trata de lo que debemos hacer. Trata de quiénes somos y cómo nos retratamos en nuestros actos. Sigue Descartes. Los que son generosos de esta manera están predispuestos a hacer grandes cosas, pero no a cometer nada de lo que no se sientan capaces. Y porque consideran que no hay nada más grande que hacer el bien a los otros hombres y despreciar su propio interés, son siempre perfectamente corteses, afables y serviciales con todos. Y de esta forma son enteramente dueños de sus pasiones, en especial de los deseos, de los celos y de la envidia. La generosidad es una felicidad virtuosa, como están viendo. De hecho, dice literalmente Spinoza, que sigue de alguna forma la línea cartesiana vinculándola con los estoicos, define generosidad como un deseo por el cual un individuo, solo a partir del mandato de la razón, se esfuerza en asistir a los otros hombres y en establecer entre ellos él un vínculo de amistad. Este es el asunto. El generoso lo que hace es crear un vínculo de amistad que previamente no estaba. Crear esa comunidad de intereses comunes que hasta entonces no estaba por ahí presupuesta. Claro que la generosidad entra en conflicto con la justicia, porque la justicia, al igual que el resto de virtudes cardinales, la justicia es una virtud conservadora. Una de las grandes críticas que se ha hecho a la teoría de la ética de la virtud es que es una ética muy, muy conservadora, muy tradicional, muy de clase media, burguesa. Aristóteles siempre ha sido criticado o contemplado de esa forma. Efectivamente, el generoso no hace las cosas porque sean justas, de nuevo, las hace porque sí, porque son buenas, con independencia de la justicia o no justicia o pertinencia o prudencia de esos actos. Curiosamente, un autor que habló mucho de la generosidad es Nietzsche. Aquí, como ven, estoy mezclando varios autores que parecían prácticamente inconexos entre sí, Descartes y Nietzsche juntos, pero sí, es posible. En el Asioplo Zaratustra, al final del primer tomo, del primer libro del Zaratustra, Nietzsche dedica un capítulo a lo que él llama de la virtud que hace regalos y contrapone dos tipos de egoísmo. Dice que hay un egoísmo enfermo, que es el egoísmo propio del envidioso, del resentido, del avaro, que no busca tanto su desarrollo propio como la disminución de los bienes ajenos. Frente a ese egoísmo resentido, envidioso, que está comparándose constantemente con los demás, está el egoísmo que él llama sano y sagrado, que se convierte a sí mismo en un regalo para los demás, que da sin esperar nada a cambio, que en lugar de exigirle cosas al mundo y de pensar que el mundo está en deuda con él, lo que hace es entregarse y reificarse en acciones que él considera buenas, con independencia de lo que piensen los demás. Nietzsche le llama de una manera curiosísima el ladrón de los valores, el egoísta sano, que es el que da, el que se convierte a sí mismo en un regalo,
debe primero llenarse de riquezas, de virtudes, hasta el punto de convertirse en esa especie como de gran atractor, en ese agujero negro de los valores. La diferencia es fundamental. El egoísta enfermo es alguien que está preso de los valores del momento, mientras que el egoísta sano y sagrado lo que hace es transvalorar esos valores, es crear nuevas formas de valoración y ampliar el campo de la moral. Nietzsche suele hablar incluso de que, en ese capítulo, de que lo opuesto al egoísmo sano es la degeneración del que dice todo para mí, del avaro, del que no se comparte, no realiza, no se objetiva. Frente a eso, insisto, la verdadera virtud del generoso es el que actúa no por pensando en los demás, sino por el acto mismo de realizarse. Aquí es donde ven que la idea de eudaimonía tiene un papel pleno. Uno realiza sus facultades, ejercita sus potencias y en ese ejercitarse sus potencias se convierte en un regalo para los demás. Pero no porque lo piense de manera paternalista o altruista, qué necesidad tienes de mí, deja que toma este regalito envuelto, no. Él mismo se perfecciona a sí mismo y al convertirse en un individuo cordial, cortés, pero por sí mismo, los demás empiezan a verlo como un valor en sí. ¿Bien? Y esto tiene mucho que ver con la ejemplaridad pública, de la que luego más, etc. ¿Y cuál es? Vamos al asunto. Como hemos dicho, todo valor tiene un contravalor, todo virtud tiene un vicio. ¿Cuál es el vicio o el contravalor de la generosidad? Muchos pensarán que es la avaricia, ¿no? Lo que ha dicho Nietzsche, el todo para mí. Pero, en realidad, es el resentimiento. Les voy a leer un pasaje de Gregorio Marañón en Tiberio, Historia de un resentimiento. Dice lo siguiente Gregorio Marañón. El resentido es siempre una persona sin generosidad. Sin duda, la pasión contraria al resentimiento es la generosidad, que no hay que confundir con la capacidad para el perdón. El perdón, que es virtud y no pasión, puede ser impuesto por un imperativo moral a una alma no generosa. El que es generoso no suele tener necesidad de perdonar, porque está siempre dispuesto a comprenderlo todo y es, por tanto, inaccesible a la ofensa que supone el perdón. La raíz última de la generosidad es, pues, la comprensión. Ahora bien, solo puede comprenderlo todo el que es capaz de amarlo todo. El resentido es, en suma, allá en el plano de las causas hondas, un ser mal dotado para el amor y, por lo tanto, un ser de mediocre calidad moral. Y esta es la cuestión fundamental. Y aquí utilizo el término resentimiento en un sentido casi etimológico. El resentido no siente las cosas de primera mano, las siente de segunda mano, de tercera mano. Está resintiendo lo que otros sienten. No vive su propia riqueza, envidia la riqueza ajena, vive a expensas de lo que sienten o viven o cree él que están sintiendo o viviendo los demás. ¿Bien? Creen que el mundo les debe algo y, de alguna forma, siguen presos de los valores establecidos en el mundo actual. El resentido es el principal enemigo de la creación de nuevos valores. Sufre de lo que se conoce como el EU-estrés. El EU-estrés no es el estrés de la Unión Europea, sino que es el estrés por las cosas buenas. Existe el EU-estrés, se estudia mucho, por ejemplo, cómo los jóvenes del presente tienen lo que se conoce como el FOMO, Fear of Missing Out. En Internet hay tantas cosas que uno tiene ya estrés porque está llegando tarde a todo, ¿no? Entonces parece que, que hagas lo que hagas, aunque estés siendo el rey del mambo, siempre hay algo que te estás perdiendo. ¿No? Entonces, el resentido es aquel que preferiría que no hubiera nada para que los demás no tuvieran algo más que él. ¿Bien? El que prefiere no ser a ser algo. Eso es. El resentimiento, además, es una combinación siempre de impotencia y de autoencumbramiento, un decalaje entre el poder real y el derecho ilusorio. En el resentido de lo que hay es un miedo al poder. Podría aquí explicarles durante mucho tiempo pues, las diversas variaciones del resentimiento. Simplemente voy a cerrar, una vez que he expuesto la que yo considero que es la virtud por excelencia, que es la de, insisto, la generosidad que crea nuevos valores, que crea nuevas formas de sentir, casi, y de percibir el mundo, contrapuesta al resentimiento, que es el mantenimiento en esos valores ya caducos, ya resobados, pues estoy resentido porque no tengo un coche, porque voy a ser la generación que va a vivir peor que sus padres y no podré comprarme una casa en la playa. ¿Pero tú qué quieres? ¿Tú para qué quieres una casa en la playa? Si no tienes ni carnet de conducir, ¿para qué quieres tú un coche si dentro de 10 años no va a haber residuos, no va a haber combustibles fósiles?
Vamos a cerrar haciendo una exposición de cómo la generosidad se encuadra dentro del campo de la ética en sentido más amplio. Como ya hemos dicho, la generosidad lo que hace es crear nuevos valores por medio de un acto de autodominio y de perfeccionamiento propio. Uno se entrega al mundo o sus actos se convierten en un regalo para los demás. Sobre la generosidad es curioso que no hay mucha bibliografía escrita, pero sí que hay mucha bibliografía escrita sobre un fenómeno que podemos llamar inmediatamente posterior al acto de la generosidad, que es la ética del don, del regalo. ¿Bien? Igual que en la genialidad, en el campo estético, el genio lo que hace es crear una obra que a posteriori crea un género, pues eso, Cervantes escribe la primera novela y a partir de entonces se establece un canon de cómo son las novelas, qué tipo de estructura literaria tienen, cómo son los personajes, etc. Pero antes de eso era algo gratuito. La generosidad se reifica y se convierte y se integra y crea un campo nuevo campo de sentido moral, podríamos decir, por medio de la ética del don. Esto es algo estudiado por Marcel Mauss y otra serie de antropólogos culturales que vieron cómo en determinados pueblos primitivos había una forma de trueque peculiar donde entre diversas tribus se iban inmolando o se iban regalando los unos a los otros bienes cada vez mayores. Era como una especie de lógica de la apuesta o el juego de la gallina, podríamos decir, donde constantemente había que uno demostraba su poderío inmolando mayores bienes a los demás. Para muchos, este es para Adorno en la dialéctica de la ilustración y Horkheimer, este es el comienzo del comercio. El comercio es dar para que te den. Pero ya como ven, aquí empieza a introducirse un elemento de reciprocidad. Ya empieza a entrar en juego la consideración del otro como un sujeto no solamente receptor de determinados bienes, sino también deudor o productor de ellos. ¿Bien? Entonces, el esquema muy sencillo es el siguiente, tampoco quiero que aburrirles más. Por un lado, la generosidad crea valores, que amplía el campo ético. La ética del don rutiniza el carisma generoso inicial, por hablar en terminología de Max Weber, y ya nos encontramos en el plano del altruismo efectivo o no efectivo. Bueno, esto a lo mejor no les interesa mucho, pero que sepan ustedes que un tema de interés para determinados filósofos morales en el presente es el asunto de si podemos, medir con mayor exactitud cuál es la eficacia de nuestros actos altruistas. Claro, una de las grandes críticas a la caridad, por ejemplo, es que el que incurre en actos de caridad no lo hace por mor de las personas ayudadas, sino para verse a sí mismo como una mejor persona. ¿No? Es decir, tú compras café de precio justo, pero no porque te importe algo los plantadores de café en Colombia o donde sea, sino porque por el placer estético que tú tienes de verte a ti mismo como un sujeto dadivoso, con independencia de que luego eso se lo gasten en cocaína o en lo que sea. ¿De acuerdo? Y entonces hay todo un movimiento en filosofía contemporánea iniciado por Peter Singer, el padre también del antiespecismo, que se llama altruismo efectivo. Pero claro, no hay nada más absurdo que la generosidad efectiva. Como me están viendo, la generosidad no busca un resultado, no busca unas consecuencias, no busca lo que hace es, bajo un egoísmo sano y saludable, perfeccionarse a sí mismo y, por lo tanto, entregarse a sí mismo como un don a los demás. Por medio del altruismo se rutiniza la generosidad y ya se convierte en cuestión de justicia. Dar para que te den, dar a cada quien lo suyo. Lo que hace el generoso por excelencia es ampliar el campo de los quienes o de los suyos. Y con eso podemos terminar. Simplemente pues esa era la exposición. Como digo, esta es una exposición preliminar. Es una especie de primicia. Les he traído en exclusiva. Es una cosa que les he regalado. No sé si lo querrán o no. Decía Jacques Lacan que amar es dar algo que no tienes a alguien que no lo quiere. Entonces, yo no tengo todavía el sistema, pero aquí se los entrego. Yo no sé si ustedes lo quieren, pero ahí va. Muchas gracias.